Chocolata. Bon día, bona tarda, bona ni. Por las noches, siempre buenas noches. Por la tarde, siempre, siempre buenas tardes. Y por el día, buenos días. El barrio Sésamo va a empezar. Va a empezar barrio Sésamo. Que empiece barrio Sésamo. Camarero. Pero, un momento, señor. Camarero. Un momento, señor. Sí, señor. Comprendo que este restaurante sea de primera. Con estos precios, no hay quien venga a la segunda. Al rey Bartolo Botijo se le ha saltado un diente por pronunciar una vez con ímpetu muy potente. Probó a decirla otra vez con sonido prolongado y un cordero que lo oyó se quedó muy mosqueado. El rey lo intentó de nuevo, pues insistir es de sabios, pero había comido miel y se le unieron los labios. Enfadóse con la B, el rey Bartolo Botijo, prohibiendo el pronunciarla en su reino y a su hijo. Y los súbditos muy tristes tuvieron que abandonar bocadillos, burros, boinas y botas sin estrenar. Se acabaron los bizcochos, bollos, botellas, boniatos, berenjenas, bancos, bolas y bacalao barato. Se guardaron las bandurrias, que servían para bailar, y el barbero balbucía, es una barbaridad. Desterró a Blas, a Bernardo, a Bonifacio y a Basilio, y juntos con Bernabé partieron para el exilio. Él mismo se desterró, al reparar en su nombre, porque Bartolo y Botijo pecan por partida doble. El hada buena del bosque lo encontró muy apenado y le dijo que en la B no existe nada malo. Su trabajo le costó al hada enseñar la B al rey Bartolo Botijo, sin peligro para él. Y también se le aprendió que todo lo dice con B. Dice vaca, vela, voz, ventana, viento y volver. A su palacio retorna dispuesto a dar una cena para festejar la B que ha resultado tan buena. El buen rey está contento de ver feliz a su gente, grita bravo y al instante con su voz sale otro diente. Pero esta vez no hay enfado ni decreta prohibiciones, que este diente lo ha perdido la fuerza de sus pulmones. ¡Hala! ¡Qué coche más bonito! ¡Qué grande! ¿Y qué forma tiene? Parece un huevo y las ruedas las lleva escondidas. Parece como si flotara en el aire. ¿Y por dentro cómo será? Voy a mirar. ¡Hala! ¡Cuántos círculos! Y dentro de los círculos hay números. 10, 20, 30... ¿Qué serán? En todos hay como un indicador que señala un número. Será algo para aprender los números. ¡Qué divertido! 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¿Y el volante? ¡Qué redondo es! La verdad que este coche es muy divertido. Y mira, mira, han puesto señales por todo el barrio. ¿Qué significarán? Iré al kiosco de Julián por si él sabe algo. ¿Qué pasa ahí? Veo gente. Y ahora hay más gente. Mucha gente. Hay una niña ahí arriba. Estaría más segura aquí abajo. Puede caerse. Si yo fuera Superman. Eso, amiguete, lo arreglo yo en un periquete. Al rico lado de piña, para el niño y la niña. Se transformo en Super Trip. Partiré de inmediato. Aguarda, tengo que advertirte algo muy importante. Hola. Hola, ¿quieres unas galletas, Chiqui?
galletas. Están muy ricas. Galletas. Pues sí que están ricas, riquísimas. He dejado de ser Super Tricky, ¿por qué? No lo entiendo. Iba a decírtelo, cuando te largaste como un cohete. Un Super Tricky que come galletitas pierde al instante sus atributos. ¿Quieres decir que para ser Super Tricky tengo que dejar de comer galletas? Efectivamente, inteligente amiguete, lo has adivinado. En ese caso, no me interesa ser Super Tricky, prefiero ser Tricky a secas. ¡Galletas! Julián, Julián, ¿has visto cómo han puesto el barrio? Claro, Caponata. Han puesto señales de tráfico para que los coches y los peatones puedan moverse por el mismo sitio. ¿Y para qué ponen tantas? Con una que pusieran sería suficiente. Porque cada una significa una cosa diferente. Mira este libro. Esta señal obliga a parar. Esta otra es girar a la derecha. Y esta girar a la izquierda. Esta es prohibido aparcar. Esta está en los pasos de cebra, que indica que por ahí es por donde hay que pasar. Y así con todas, porque hay muchas. La montaña está lejos, la pelota cerca del niño. Ahora la pelota está más cerca de la montaña y más lejos del niño. Uy, qué lejos está aquella nube de polvo. Ahora que está más cerca, veo que es un coche. Sinceramente, me era más simpático cuando estaba lejos. Mira, aquí hay una. Esta era prohibido aparcar. Esta es, a ver, que me acuerde. Ah, sí, esta es para cruzar la calle. Mira, aquí hay dos. Una para girar a la derecha y otra para girar a la izquierda. Esta sí que me la sé también. Esta es para que pare. Lo que no sé es cuándo puedo seguir andando. ¿Pero qué haces, Caponata? Cansada de estar parada. Pero como esta señal pone parar y no sé cuándo puedo seguir paseando... Pero si las señales son para los coches, no para los peatones.